Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer ejercicios para la zona baja del abdomen, del ombligo hacia abajo. Vamos a aplanar y tonificar esa zona. Ponemos las manos bajo los glúteos, los apoyamos bien, piernas juntas y vamos a subir y bajar. Pies tocan el suelo y al pecho, al suelo y al pecho. Al subir vamos a hundir, vamos a contraer a tope la zona baja del abdomen para que haga fuerza. Venga, 15 repeticiones. ¡13, 14 y 15! Venga, otro ejercicio, es parecido, chicos. Vamos a llevar las rodillas al pecho y estira, al pecho y estira. Al estirarlas, cuanto más bajas estén las piernas, cuanto más cerca del suelo estén, es más difícil el ejercicio. Venga, contrae todo el rato, hunde a tope la zona baja del abdomen. Vamos a hacer 15 repeticiones. ¡13, 14 y 15! Muy bien, cambiamos de posición, nos ponemos boca abajo, nos apoyamos en los antebrazos, manos cogidas, apoya las puntitas de los pies y vamos a hundir a tope el abdomen hasta elevarnos. Venga, elevamos el cuerpo porque apretamos a tope el abdomen, lo apretamos tanto que subimos. Arriba a tope. Venga, nota la fuerza abdominal para subir. Venga, lo hacemos 12 veces. Arriba a tope. 11, contrae al máximo el abdomen. Y la última, 12. Muy bien, chicos, nos damos la vuelta y nos tumbamos boca arriba. Las manos otra vez debajo de los glúteos, los apoyamos bien. Eleva las piernas rectas y vamos a hacer tijeras. La zona baja del abdomen contraída, hundida a tope todo el tiempo. Cuanto más bajo la pierna y más la acerco al suelo, más trabajo, chicos. Venga, de este hacemos 20 repeticiones. ¡Vamos! 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Siguiente ejercicio. Venga, estira las piernas y vamos a cruzarlas a tope una con la otra. Este ejercicio trabaja también el interior de las piernas. Venga, cruza a tope. Para hacer este ejercicio más fácil, las piernas están bastante elevadas. Para hacerlo más complicado, chicos, bájalas a tope cerca del suelo. Ahí trabajas mucho más. 20 repeticiones. Venga, mantén bien contraída la zona baja del abdomen. Venga, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, chicos, ahora otro ejercicio diferente. Nos tumbamos boca abajo, manos cogidas, apoya los antebrazos, apoya las puntitas de los pies y nos elevamos. Vamos a tocar con las caderas el suelo a un lado y al otro. 12 veces en total. Mantén el abdomen súper contraído, apretadísimo todo el tiempo. ¡9, 10, 11 y 12! Vale, ya lo tenemos. Nos tumbamos boca arriba ahora.
las manos debajo de los glúteos, eleva las piernas y hacemos círculos hacia afuera, bajando a tope las piernas y elevo juntas. Hacemos 15 repeticiones. Venga, sobre todo cuando subas las piernas, hunde, contrae a tope la zona baja del abdomen. Este ejercicio es mucho más duro cuanto más bajes las piernas hacia el suelo. Así que si lo quieres hacer difícil, bájalas a tope. Y si lo quieres hacer más fácil, haz círculos pequeños sin bajarlas mucho. ¡Vamos, 12! 13, 14 y 15. Muy bien, chicos, siguiente ejercicio son también círculos, pero esta vez con las piernas juntas. Igual que antes, cuanto más grandes sean los círculos, más complicado el trabajo. Venga, primero hacia un lado. Y ahora círculo hacia el otro lado. Mantén hundida con todas tus fuerzas la zona baja del abdomen. Aprieta todo el tiempo, chicos. Venga, que de este hacemos 16 repeticiones. ¿15? Venga, la última. 16. Venga, el siguiente ejercicio es diferente. Nos tumbamos boca abajo, manos juntas, apoya los antebrazos, apoya las puntitas de los pies en el suelo, nos elevamos y llevamos la rodilla hacia el codo. Lo hacemos 12 veces. Mantén hundido el abdomen es el que nos mantiene elevados, así que nota ese trabajo. También notarás un poquito de trabajo en los brazos, chicos, pero debe ser el abdomen el que hace casi todo el trabajo. ¡10! ¡11! ¡Y 12! Muy bien, nos tumbamos otra vez boca arriba para el siguiente ejercicio. Las manos debajo de los glúteos, los apoyamos bien, estira las piernas y vamos a elevar una y otra. Y bajo juntas, pero no llego al suelo. Elevo, elevo y bajo juntas. Venga, empezando cada vez con una pierna. 16 repeticiones en total. Venga, chicos, como siempre, la zona baja del abdomen la tienes que estar apretando con todas tus fuerzas todo el tiempo. Venga, baja a tope. Cuanto más bajes, más trabajo. 14. Sigue hundiendo el abdomen. 15. Y 16. Venga, en el siguiente ejercicio lo que hacemos es elevar los glúteos. Vamos a cruzar un poquito las piernas. Venga, y haciendo un montón de fuerza con la zona baja del abdomen, eleva glúteos.
Trata de elevar bastante los glúteos, pero si no puedes tanto como yo, no pasa nada. ¡Venga, 15 repeticiones! Nota que es la zona baja del abdomen la que te eleva, la que eleva los glúteos. Esa zona es la que hace la fuerza, así que contráela a tope. ¡Húndela con todas tus fuerzas! ¡13! ¡Venga, sube bastante! ¡14! ¡Sigue contrayendo abdomen! ¡Y 15! ¡Venga, que ya estamos acabando! Por última vez en el vídeo, nos tumbamos boca abajo. Apoya los antebrazos, manos juntas, apoya las puntitas de los pies, eleva el cuerpo y vamos a llevar la rodilla hacia el lado contrario y apoyamos un segundín la rodilla como hago yo en el lado contrario. Venga, mantén la cintura súper apretada y la zona baja del abdomen también. El abdomen súper contraído, notando bien el trabajo. Cruza a tope la pierna, chicos. Venga, 12 veces. 10. 11. Y 12. Venga, ahora nos tumbamos boca arriba y hacemos los dos últimos ejercicios del vídeo. Las manos debajo de los glúteos, apoyamos bien, las piernas juntas en el pecho y estiro abiertas. Venga, al pecho y estira bien abiertas. Cuanto más bajas estén las piernas al estirar, más trabajo, chicos. Venga, mantén hundida la zona baja del abdomen, siempre apretada esa zona, notando bien el trabajo, hacemos 15 repeticiones. ¿13? ¿14? Y la última, 15. Muy bien, el último ejercicio ya, chicos. Las piernas juntas en el pecho. Vamos a estirar a un lado. Pecho y estiro al otro lado. Al pecho y estiro al otro lado. Venga, lleva las piernas muy lejos al estirar, bien lejos. Eso es, lejos, chicos, bien estiradas a un lado y al otro. Nota el trabajo en la zona baja del abdomen y en la cintura. Hacemos 16 repeticiones. ¡12! ¡13! ¡14! ¡15! Y la última, 16. Bueno, chicos, ya lo tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto.